Hello, Sandra. Good evening. Good evening. Hi, Giovanni. Hi, teacher. How are you today, sir? Good, bien. Okay. Well, very good. Excellent. Okay. Hi, Carlos, how are you? Hi, Dennis, how are you?
Perdón, sorry. That's okay, that's okay. Good evening, teacher. I couldn't be better. Okay. Ya aprendí una más en Oh, vez de yeah. decir I'm I couldn't. couldn't Okay, very good. Excellent. That's the way it's supposed to be. Learning every day a word or two words that will make a big difference. better. Very good. Bueno, aprovechando mientras están los demás coworker, teacher, digamos, what is the difference between, no sé si se pronuncia, shall and should? Como, Shoot ¿en it. qué? Should, Shoot is should. a shoot. He shot is past tense of shoot. I shot a guy yesterday. Yes. Don't make me shoot you. Yeah, no me hagas dispararte, okay? I shot, disparé a alguien. No sé si, bueno, es que estaba buscando justamente la palabra que sería Shall. F. Shall. Oh, okay. Oh, ese es shall. Shall, Entonces, shall I go? Shall I go to the movies with you? Shall I go? Yeah. O should, podría. una es podría y otra sería Debería. Es como shall I go? debería. Shall I go? Shall I pay my taxes this end of the year? Debería de pagar mis taxes. Shall I? And should you should? Es como un consejo, ¿verdad? O sea que es más como una orden, algo así, como Yeah. algo que es. Sí, pero es como debería ser. You should, por ejemplo, you should stop drinking soda. Yeah, ese es como un consejo, yes. Y cuando digo I shall stop drinking soda. Debería de yo de dejar de tomar soda. Y should. Aunque eso sería ya después de diciembre, porque ahorita en Navidad es bastante. Ya, yeah, there we go. Navidad no vale eso. Son las resolution que le llaman para Navidad, son las new resolution for next year. Resolution son las, cuando nosotros decimos, voy a hacer ejercicio, de ahora en adelante voy a hacer ejercicio todos los fines de semana. Esa es una resolución que yo estoy poniéndome para el otro año, o sea, metas. Ya, esas Se son. puede decir que son similares, pero una es un poco más. Sí, sí. Más comando que una sugerencia. Yeah. Gracias. Y, por ejemplo, hoy vamos a ver, today we are going to be talking about the word get, que tiene bastante significado. Sometimes we get lost because, we don't know what get means. In the different situations, in the different sentences. So we're going to take a look about 10 or 15 different ways or different meanings of the word get. And the book only asks us for one meaning, but I have decided to give you more than one meaning. So in case that you see the word get in a different situation, you will be able to make the difference between the one that the book teaches us and the other the different ways of interpreting the word get. Okay, so that is where we are heading to. We have a lot of work to do today, as always, right? But tomorrow is Friday, it's Saturday. And the next day is Sunday, so you're gonna be resting. So
If I kill you tonight with so much information, you have tomorrow so you can rest. Hi, Esmeralda. How are you today? Are you still sick? Bueno, no muy bien, teacher, pero ahí estamos ya mejorando. Ahora en la tarde ya me sentí un poco mejor. All right. Me gustan las luces navideñas. Me gustan las luces navideñas, yes. Sí, eso estamos intentando ya hacer llegar la Navidad. My goodness, voy a poner algo aquí yo para que no me des cuenta también, sí. Para sentirme bien sábado también. Yes, very good, yes. It looks like a... Gracias por preguntar, teacher. Okay, not a problem. Thank you for answering, though. Thank you for letting us be part of your life. At least 2 hours of your life. Those are precious times, though. All right, very good. And Senia, how are you today? Senia is not there. Gomez, how are you today, sir? Hello, teacher. How are you today? I am fine. Okay, you're fine. You're well. You're okay. You're so-so, more or less. Never feel better before. Great, wonderful. Excellent. Yes. All right. Very good. Edwin Rodriguez. Hi, teacher. Good evening. Good evening, sir. You look very quiet tonight. What happened? Are you sick? No? No, I'm exhausted. Oh, okay. Thank you. Tomorrow is Saturday, so. Yes. Yes, there we go. All right, so let's start the class. The class for today is about the difference meanings of the word get. So if you can tell me, how have you used the word get? Get, difference meaning. Meaning for the word get. This is what where we head into. And I would like to hear what meaning how have you used this word before? If you ever use it before. ¿Cómo la han usado esta palabra anteriormente? Si la han usado anteriormente. How have you used it? Well, let's see, Edwin, have you ever used the word get? ¿Alguna vez has usado la palabra get in? No. Never, nunca lo has visto tampoco? No, teacher, I never. El perrito me está diciendo otra cosa. Sí, sí, me dice, sí, lo usaba. Que tiene hambre. Sí, el perrito está, sí, sí, está diciendo. Okay, Gomez, have you ever used the word get? No mucho, creo que. Solo I get to work, solo ahí. Okay, I get to work, very good. I get to work, okay. I get to work, very good, excellent. In Esmeralda, have you ever used the word get? No, teacher, solo se lo he visto a usted de vez en cuando. Oh, okay, very good. And Wilfredo? Yes, teacher, I have heard that word when you speak. Okay. Two classes ago, you mentioned that my sister is getting married. Okay, see, getting married. And in that case, take the meaning, se va a casar. For example, if I want to say, necesito conseguir un nuevo trabajo, I need to get a new job. And take the meaning of conseguir in that case. I don't use that word, teacher, but I know that it has a lot of meanings.
A lot of meanings, yeah. And sometimes are very confused. The meaning is very confused. That's the reason why I decided that, you know, I was thinking that if we just explain to you the meaning that the book wants you guys to get, then I think it would be like, we're not feeling that I have given you the information needed for you to the right interpretation for the word. All right. And Xenia, have you used this word before, get? I remember the scene, Backstreet Boy, I get down. I get down, yes, I get down, yes. I get down, yeah. I get down, yes. Get down, yeah, very good. Dennis? En múltiples ocasiones, pero la más común que lo he ocupado es I got it. I got it, yes, I got it. I got it. O get it, ¿verdad? O get it. O get it. I got it or I get it, yeah? Yeah, get you. All right, let's see. Who else is there? No, that's it. Okay. So yes. In what is the interpretation or what is the meaning if I use the word get in this sentence where it says I get to work. So how would you translate the word get into this sentence? I don't know, teacher, because I think we need to add some extra words. Okay, but just the way it is. If you just want to give an interpretation to this sentence, how would you use the word get into this sentence? No, it makes no sense. No tiene sentido para alguien. Llegué al trabajo, podría ser. Yes. Pero llegar. Llegar al trabajo. Entonces, en este caso, get es llegar. Lo estaríamos interpretando como llegar. I get to work. Llego al trabajo. Legar, no, llegar. No sé si se escribe en español o con la Y. No, ¿verdad? No. Así, llegar. Doble L, teacher. Doble L, gracias. No sé qué haría sin la maestra aquí. Sí, se dan cuenta. Sí. Bien. Llegar, ok, llegar al trabajo. Yes. Entonces, aquí lo estamos interpretando como llegar. Y aquí, I need to get a new job. Conseguir. Encontrar un nuevo trabajo. Encontrar o conseguir, ¿verdad? Encontrar. Entonces, ahí está. La get es como encontrar o conseguir. Y es conseguir. Teacher, y en la primera, en I got to work, también puede aplicarse a como que empiece a trabajar o como que se ponga a trabajar. No. ¿O no? No. Llegar. En esa, no, llegar. I get to work. Yes. Llegué al trabajo. Yeah. I get to work late. Yes. Llego al trabajo tarde. Y entonces, ese es conseguir. Y get down. Bajar. Sí, ajá, get, pero la palabra get down es abajo, ¿verdad? Ajá. Ir hacia abajo. Ir, yes. En esa sería como ir, ¿verdad? Ir. Get down to the job. Yes. En esa sería como ir, y got it o get it. Detener.
Obtener. De haber entendido, de tener o de haber entendido algo. Ok, I got it. Ajá. Obtener o entender. Yeah. Got it. Al menos eso es lo que nosotros le decimos al mensaje que nos aparece cuando usted empieza el recording. Yes, yes. Got it. Get it. Yes. Mm-hmm. Entonces tenemos diferentes meanings de ello, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con los que ustedes están diciendo. Vamos a empezar con el meaning. A veces nosotros le damos de como de obtener, ¿ya? También se le puede decir como conseguir, dependiendo de dónde estamos, ¿verdad? Obtuve, conseguí. Por ejemplo, si estamos hablando con los cheros, es, mira, fíjate que conseguí un nuevo aumento, ¿yes? Si estamos hablando con una persona más, ya, más, así como Wilfredo, ¿verdad? Le vamos a decir, obtuve un aumento, ¿yes? Porque conseguirlo es como, yes, no va, ¿verdad? A veces, dependiendo con quién estamos nosotros, así usamos el lenguaje. So, entonces, obtener y conseguir viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Entonces también podemos usarlo como comprar, ya, yeah. Como comprar. I got a new dress, yeah. I got a new pen. I got a new pair of shoes. Yes. Entonces ahí lo estamos usando como comprar, sí. En ese caso, ¿verdad? Entonces si yo digo I need to get a book. I need to get a new English book. Yeah. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos ahí? ¿Lo teníamos o obtener, conseguir o comprar? ¿De qué forma? I need to get a new English book. ¿Sí? Dependiendo cómo usted lo vea, de qué punto de vista lo está viendo, from different perspective, then you will interpret these sentences as to buy. Yes, I need to buy a new English book. ¿Sí? Entonces, I need to get a new English book. Yeah, se supone que si lo va a obtener, lo va a obtener, o si lo va a conseguir, lo va a comprar, se supone, ¿verdad? Puede prestarlo también. Yeah, pero en ese caso diríamos, I need to get a new English book. Yes. So I can teach the new students. Students, yeah. Yeah. I need to get a new English book so I can teach the new students. Yeah. ¿Estamos bien ahí? Oh, puede decir, Esmeralda, Wilfredo, ¿le gustaron los zapatos de Wilfredo? Wilfredo, where did you get those shoes? Wilfredo, where did you get those shoes? Ahí, ¿cómo lo interpretaríamos? Lo podemos completar como conseguir. Where do you get those shoes? ¿Dónde compraste esos shoes? Yeah. ¿O dónde obtuviste esos shoes? Dependiendo. Yeah. Pero la palabra es lo mismo. Where do you get those shoes? Wilfredo, where did you get those shoes? A Esmeralda le pueden decir, Esmeralda, en el trabajo, ¿verdad? Esmeralda, manda, where did you get that English accent? Yeah. Esmeralda, where did you get that English accent? Oh, por supuesto, in Safor, ahí lo aprendí. Yes. Where did you get that English accent? Yeah. ¿Cómo lo interpretaríamos ahí? ¿Dónde obtuviste, verdad? Obtuviste, no compraste ese English accent. Bueno, sí, porque estamos 2 horas aquí every day, you know, every day. So,
It's like buying things. Esmeralda, where did you get that English accent? ¿Sí? ¿Dónde obtuviste ese acento de inglés? Yeah. Oh, sí, Xenia dice, teacher, ¿sabe qué? I'm sorry, pero I'm just gonna have to step out for a few minutes because my kids, they need some fruits. So I need to go to the store and get apples and oranges for them. ¿Sí? Entonces diría, I need to go to the store to get some oranges and apples. I need to go to the store to get some oranges and apples. So, to get, también lo estamos interpretando como que? To buy. Yeah, to buy. To comprar. Comprar. Yeah. Yeah, hablamos en inglés, to comprar, yes. Okay, entonces, ahí lo estamos a, God. My God, esas luces se ven bien bonitas, Esmeralda. En realidad sí me da vergüenza, porque yo debería de fomentar eso, ¿verdad? Lucitas aquí, el maestro tiene que tener citas bien arreglado, todo eso. Vea, no se está viendo bien el maestro. Yo creo que en los 10 minutos de break voy a hacer eso. Okay, so I need to get to go to the store to get some oranges and apples. Todo eso lo que estamos viendo aquí, se fija, el meaning es el mismo, obtener, conseguir y comprar, ¿ya? Conseguir, obtener, es lo mismo, ¿ya? ¿Ok? Ese sería el primer meaning que le daríamos. Vamos a ver otro meaning, por ejemplo, el de recibir. A veces nosotros lo usamos como recibir, y es... por ejemplo, dice, ¿quién más está ahí? Vamos a ver, tenemos que ponerlo a todo. Ok, Dennis dice, I got a letter from the university. Yes, I got a letter from the university. Yeah. University. I got a letter from the university. ¿Sí? I got, lo estamos interpretando como recibir. Yes. Yeah. O puede decir Edwin. Edwin dice, we only get what we give. Yeah, porque Edwin le gusta mucho leer la Biblia y dice, we only get what we give. Entonces, ¿qué dice esa oración? We only get what we give. En este caso, el get lo estamos usando como to receive, ¿verdad? To receive something. Entonces, ¿qué dice ahí, Gómez? Eso quiere decir que no me está poniendo atención, Gómez, porque yo lo veo bien, bien entusiasmado en algo, pero yo creo que pensé que era la pizarra que estaba viendo. Oh, my goodness, es el cuaderno. Okay, entonces, we only get what we give, dígame. No lo puedo como conectar, no sé. Aquí está porque la palabra, lo estamos usando como recibir, ¿sí? Pero dice, solo conseguimos, no sé. Vea, aquí está. O solo recibimos. Sí, ajá. ¿Recibimos? Solo recibimos. Lo que damos. Lo que damos, ah, ok. Yeah, we only get what we give, ¿sí?
Entonces, get, en ese caso, lo estamos usando como recibir. Es importante que todas estas traducciones las puedan asimilar, porque esto les va a ayudar a ustedes a diferenciar un get de otro get. ¿Ya? Si no lo asimilan bien, entonces van a tener siempre el mismo problema de que, ¿qué quiere decir aquí el get? ¿Qué quiere decir? Entonces, lo vamos a ver también como traer, ¿ya? Traer, ¿ya? Lo podemos ver como traer. Por ejemplo, le dice César a uno de sus empleados, please get me some material, yeah. Please get me some material, yes. Entonces ahí lo estamos traduciendo como traer, ¿verdad? Please get me some material, sí. Tráeme algo de material, ya sería, ¿sí? Mr. Machuca. Yes, sir. I'm sorry. Could you give us an example with the same sentence but using the normal word that we know? In that case, is to arrive, right? To bring, sorry, to bring. To bring, yeah, to bring. Yes. Please bring me some materials. Oh, okay. Yes. This one too, we can use bring me, please get me a donut. Yeah, donut. It sería, please get me a donut. Donut. Mm-hmm. Please get me a donut. Yeah. Entonces sería, please bring me a donut. Yeah. Sería, en este caso, tráeme, please try, por favor, tráeme una dona, ¿verdad? Entonces, ese es el to bring. Hay otras veces que lo usamos como atender, o también lo usamos como atender o get the door o encargarse de, es encargarse de, yeah. Por ejemplo, si someone knock at the door, se ve como la canción someone knock at the door, somebody ring the bell, es get the door, yes, get the door, yeah. Get the door, yes. A veces dice, hey, please, get the door, yes. Atiende o encárgate de la puerta, yes. Entonces sería, los que tienen payroll, I get the check. En este caso, if you go to a restaurant, yes, Dennis dice, everybody, you are invited to have a dinner with us. Y nos lleva y entonces empezamos todos, ya cuando terminamos de comer, empezamos todos a sacar nuestras carteras, ¿verdad? Y dice Dennis, no, I get the check. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Cómo lo interpretaríamos eso? I get the check. Que él se encarga de pagar. Yes. Él se va a encargar de pagar. Yo me encargo de pagar. I get the check, yes. I get the bill. I get the bill. Yeah. También puede decir, I get the bill. Entonces, yes, acuérdense, cuando invite a alguien, dígale, I get the bill. Yes. I get the check. Yeah. Para que sienta bien la otra persona, ¿sí? O sea, sería yo pago. Yes, yo pago, yes, yo pago. Teacher, ¿y por qué get tiene tantos significados? Porque es una palabra que en realidad se usa como comodín, sí. Como un comodín en inglés, ¿sí?
En vez de decir, por ejemplo, I get the check, es I pay. Yes, I pay. So, I pay. Pero en vez de decir yo pago, entonces I get the check, yes. Es como, ¿qué le diría? Es como una forma de decir las cosas politely, yes. Más así, más educada, ¿sí? I get the check, porque se oye eso mejor que I pay. I pay for the food. Sí, muy, muy heavy, ¿verdad? Es que por eso es que tiene ese montón de significado. Yeah. Pero el get también se usa en el inglés británico. Sí. Ah, yo pensé que era como un modismo. No. Es todo lo que estamos aprendiendo es un formal English, no es informal. Es un formal, que lo usa en cualquier parte, ¿ya? Yeah. Por ejemplo, en diferentes lenguaje, por ejemplo, se usa también como pillar. Pillar sería como me agarró, ¿verdad? De coger algo, ¿sí? Me cogió algo, ¿sí? O me dio, yes, me dio. Son tres formas, tres cosas que quieren decir lo mismo, pero dependiendo de qué, de qué país, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos pequeños nosotros, fuimos alguna vez a algún camp y nos llenaron de piojos. Yes. Alguien se llenó de piojos. No se llenó, lo llenaron. Yeah. Sí, me too. Entonces, vamos a decir Esmeralda went to the camp, yes, camp, and got lice. Yeah. Sí, aquí, Esmeralda went to the camp and got lice. Si estás en España, dirías, Esmeralda went to the camp, fue al campamento y pilló piojos. Sí. O si estuvieras allá en Argentina y cogió 8 piojos, yes, ya. Yeah. Y nosotros aquí decimos, fui al campamento y me dio piojos. Sí. O me infecté con piojos. Entonces, dependiendo dónde está. Entonces, got lo podemos decir como me dio. Por ejemplo, en estos días, ya, yeah, Esmeralda me podía haber dicho, teacher, I will keep my camera off because I got the flu. Yeah. I got the flu. Yeah. ¿Qué estaría diciendo ahí? Teacher, we keep my camera off because I got the flu. ¿Qué es I got the flu? ¿Qué es ese I got the flu? Tengo un poco de gripe o estoy con... Claro, resfriado. Coger un resfriado. Uh-huh. Me dio la gripe, ¿sí? I got the flu, me dio la gripe, ¿sí? Teacher, una pregunta. Sí, señor. Cuando dice teacher, I will keep my camera off, uh-huh, ¿qué significado le da el off ahí? Apagado. Es que yo lo traduzco como teacher, yo guardaré mi cámara apagada porque cogí un... No, yeah, no, a cámara off es la cámara apagada. Uh-huh. Por ejemplo, guardar es I will put my camera away. Ese es guardarla. Yeah. Ese es guardar. Pero camera off es mantenerla apagada. Okay. Entonces, yes, en este caso sería me dio la gripe, ¿sí? Cogí piojos, agarré piojos, podríamos decir en got lice, ¿verdad? En ese caso. Y también lo podemos usar como ve lo que dijo su compañero al principio, dijo... ¿Puedo borrar ya lo que va aquí arriba? Oh, yeah.
Okay, thank you. Sí, teacher. Thank you. Entonces, lo podemos ocupar también como entender. A veces lo usamos como understand, entender. Yeah. Lo podemos usar como entender también. Por ejemplo, dice, empiezo yo y explico algo, ¿verdad? Y le digo, is everything okay? Y dicen ustedes, yeah, we got it. We got it, yeah. O, no lo entendí. Dice, I don't get it, yeah. I don't get it, yeah. ¿Eso qué quiere decir? No lo entiendo. I don't get it. I don't get it. I don't get it, teacher. ¿Mm? Y alguien puede decir, y yo digo, pero Esmeralda dijo que estaba bien. Oh, yes, but she just gets it. ¿Mm? She just gets it. ¿Mm? Ella lo entiende. He just gets it. Eh? Whatever you say, she just gets it. Yes, right away. She's too brilliant. Entonces, get it, en este caso es entender. ¿Sí? Entender. I don't get it. No lo entiendo. ¿Sí? Entender. I don't get it. She just gets it. Y hay otra que se parece a esta, oiga, que se me acaba de venir a la mente, que es go. Go, yeah, ir, yeah. Pero en este caso tenemos que ponerle otro verbo. Por ejemplo, go get it, yeah. Go get it. En ese caso sería ve, bien, yeah, ve, agárralo. Go get it. Go get it. O cuando usted tiene una reunión y usted está vendiendo un producto, ¿verdad? Y tiene todos los prospect buyers in front of you y le dice a su jefe, go get him, Tiger. Go. Teacher. Yes. Dos verbos seguidos, se puede. ¿Perdón? Van dos verbos seguidos. Sí. Uh-huh. Mm. Porque el get, acuérdense que el get lo estamos usando como para modificar. Go get them. En ese caso, ve y agárralos, son tuyos. Go get them, Tiger. Yeah. Por eso no le afecta, teacher, el hecho de la regla que entre dos verbos tiene que usarse la preposición to. Yes, ajá. Por eso no le afecta al to. Ajá, sí, es que como en la traducción sí, lo da tal cual, go get it. Sí, como un complemento. Lo da, entonces veo que ni el traductor lo sugiere ni nada de eso. No. Por ser quizás como lo que dijo usted, el get, por ser un white card, un comodín. Sí, un comodín, correcto. Eso es lo que se usa. Go get it. Yeah. Y también, vea, ve este otro, vea aquí. Es que en realidad esto, get it, es bien. A mí me gusta porque, si, cuando usted lo aprende a usar, usted hace maravillas con el get. Lo podemos usar como sacar, por ejemplo, teacher, dice Esmeralda, teacher, I got good grades this module. Yeah. Teacher, I got good grades, this module, ¿sí? Y ese get it, ¿sí? El got lo está diciendo como sacar. Teacher, saqué buenas notas este módulo, ¿sí? Pero si no lo entendemos nosotros cómo traducirlo ahí, entonces ahí es donde empezamos a, wow, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Teacher, I got good grades, this module, ¿sí? Esa, lo podemos ver de esa manera tampoco, también. Y otras veces que ya lo hemos usado nosotros aquí como llegar o alcanzar algo, llegar a alguna parte. Por ejemplo, dice César, teacher,
Teacher, teacher, teacher, I always get to work on time. See? Teacher, I always get to work on time. Sí, esa palabra, get to work, es llego. Sí. Teacher, I always get to work on time. Sí. Porque si dice, teacher, I always go to work on time, ahí el go no cabe, no se puede poner. Sí. Porque no podemos usar otro, más que el get. I always go to work on time. No se ve bien. Ese go to work es voy al trabajo a tiempo, pero llego al trabajo a tiempo, entonces uso el get, de llegar. Y, Esmeralda dice, viaja, ¿verdad? Esmeralda vive en Santa Ana, si no me equivoco, ¿verdad? Sonsonate. Sonsonate, perdón, my goodness, Sonsonate. Necesito de esas, ¿cómo se llaman? Para el cerebro, Trestitón. Yeah. Chocos pica piedra. Yeah, there we go. Ok, entonces dice Esmeralda, teacher will get to San Salvador. Salvador. On Thursday, yes, on Thursday morning. Okay, entonces aquí, como estamos interpretando, como get es llegar, yes. Dice, we will get to San Salvador on Thursday morning, yes, morning. Llegaremos a San Salvador el jueves en la mañana. We can use get to use the word arrive. Yes, We will arrive to San Salvador on Thursday morning. Yes. Arrive. Por eso le digo que este get, en este caso we will get, lo estamos usando como arrive. Entonces lo podemos usar de bastante formas. Si no tenemos el verbo arrive, si no lo conocemos, el get will do it. El get nos. En el caso de que también lo podemos usar como un noun, how, si hoy es viernes, ¿verdad? Y deciden todos ir a un party, yes. Y se les subieron las copas a todos, yes. Y vamos a how we will get home tonight. Yeah. How we will get home tonight. Or how are we? Podemos usar el verbo to be también aquí. How are we? Ya ahí, ya le cambiamos este. How are we getting, ¿sí? Getting home tonight? How are we getting home tonight? ¿Sí? ¿Cómo llegaremos a casa? Exacto. Ya lo ves, lo está viendo, qué bonito se ve. ¿Cómo llegaremos a casa? Porque lo estamos usando como llegar. ¿Sí? Pero si usted no sabe cómo usar ese, diría... ¿Cómo obteniendo, verdad? ¿Cómo estamos nosotros obteniendo casa? No tiene sentido, teacher, eso. Sí. Pero si lo vemos de ese punto de vista, llegar, o sea, de los diferentes, different meanings for the get. The word get. También lo usamos para to move. Para mover. To move, como moverse. Moverse. Yeah. Moverse, no sé si está bien escrito eso, Esmeralda, con V, moverse, sí, moverse. Por ejemplo, si usted le dice, Manfred, a uno de sus empleados, le dice, muévete para allá, ¿verdad? Entonces le dice, get
Get over there. Mm-hmm. Yeah, get over there. Yeah, get over there. O muévete para acá. Get over here. Yeah. Get over here. Yes, get over here. Muévete para acá. Get over here. O si, por ejemplo, Xenia está en su trabajo y llega un pretendiente, ¿verdad? Y mire, que fíjese que le traje estas manzanitas y que vean que yo quisiera ver cómo se... Y Xenia se enoja mucho y dice, hey, get off. Yeah. O get lost. Más así. Hey, get lost. ¿Sí? Piérdete. No. Sí. Sí. Ajá, sí. Yeah. Piérdete, ¿ya? Yeah. Muévete. Hazte humo. Yeah. Get lost. Yes. Yeah. Entonces, ese get lost lo interpretamos así, ¿verdad? Muévete perdido. Este como, yeah. Yes. Fuera de aquí. Yeah. Yeah. Oh, también, si está muy cansado, get out of here. Get out of here. Yeah. Of here. Yeah. Moverse fuera de aquí, ¿verdad? Get out of here. Get out of here. Yeah. Get out of here. Ajá. Fuera de acá. Get out of here. 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 No, es Xenia, es get. Get out of here. Ahora digo, get out of here. Get out of here. Yeah, yes. Sí, se le entiende bien. Entonces ya sabe usted cómo decirle a alguien que lo esté molestando. Get lost, get out of here. Mm-hmm. Como en los juegos de video de Mortal Kombat. Yeah, there we go. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Y también usamos, vea, también usamos para indicar el cambio de algo, cualquier cosa, un cambio de estado o algo, ¿verdad? Change of state, cambio de estado. Yeah. Te lo estoy poniendo esto en español para que lo entiendan más, ¿verdad? Pero sería a change of state. Pero se los quiero dar en español para que en realidad lo asimilen bien los diferentes uses of get. Así usted le puede decir, oh, ok, ah, si le pongo esto, entonces eso sí, ya tiene sentido. Entonces, change of state o cambio de estado sería, por ejemplo, en la tarde cuando está el sol, ¿verdad? Y de repente se va bajando el sol, y se vuelve oscuro. Entonces, diríamos nosotros, it's getting dark. Yeah. It's getting dark. Yes. Entonces, está cambiando a oscuro. Yeah. It's getting dark. Yeah. Está cambiando a oscuro. It's getting dark. Yeah. O los que van a ir hoy en la noche a divertirse y todo eso, van buenitos, ¿verdad? Y después que empiezan a tomar, ¿qué pasa con ellos? Se emborrachan. Entonces, ahí decimos, get drunk. Get drunk. Okay, get drunk. Era al final, no ahí, perdón, sorry. Get drunk. Yeah, get drunk. Entonces, cambió de un estado de bueno borracho. Yeah. Eso. Yeah. De bueno intoxicado, ¿verdad? Get drunk. Yeah. O en el caso de Gómez. Gómez se ve que se enoja bien rápido, ¿verdad? Está contento y luego usted se enoja. Get mad. Get mad. Yeah. Get mad. O get, mejor get angry. Le vamos a poner porque mad no muy... Get angry. Yeah. Get no, angry. No, teacher. ¿Ah? No, bro. Sí. Get angry. Yeah. Entonces, eso es, cambió a enojado. Get angry. Yeah. O cuando están dos novios y luego dicen, no, ¿sabes qué? Ya no quiero estar solo, quiero estar contigo. Entonces, get, ahí le poníamos get
together, 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 yes, get together. Eso es de pasó de single a living with someone. Yes, not married, just living with someone. Yeah. Y lo que los que les pasa a todos, ¿verdad? Menos a mí, get old. Yeah. Get old. Yes. No. Yes. Yeah, get old. Sí, ya han oído eso de la señora que se estaba muriendo alguien, dice, es camino que todos llevan, dice, caminos que todos llevan. Y se estaba casando una jovencita, dice, caminos que todos llevamos, decía. Así que, yeah. So, get old sería pasar de joven. Mm. A mayor. Envejecer, yes. Entonces, get old. Entonces, es cambio de estado, ¿verdad? Get old, envejecer, yes. De hecho, usted lo usó ahora también, teacher, el get better en un mensaje en el grupo. Sí, ajá, correcto. I hope you get better. Yeah, there we go, sí. Entonces, ¿cuántos entendieron ese mensaje antes de esta explicación? No mucho, ¿verdad? I got it. Oh, okay, you got it. Okay, yeah. I hope you get better. Entonces, que cambie de una condición a otra condición. I hope you get better. Yeah. Very good. Excelente. Nos faltan unas tres más, pero voy a pasar lista porque para ver si estamos aquí todos. Just a second. Okay. Tengo a Carlos, Antonio. No. Tengo a César Manfredi. I'm here. Thank you, sir. Dennis Vladimir. Present. Thank you, sir. Edgar Edemir. Present, teacher. Thank you. Edwin Alexis. No. Emerson Eli. Present, teacher. Thank you. Eric Armando Flores Linares. No. Esmeralda Noemí. Present, teacher. Okay. Estoy diciendo en español. Sí. Ya la vi. Giovanni Alexander. Present, teacher. Thank you. Teacher, me gustaría hacer una consulta, aprovechando. Sí, dígame. Va con respecto al tema, porque luego no vaya a ser que borre la pizarra. Ok. Muy bien, usted menciona de que el GED es un comodín, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Y me gustaría saber cuándo o cuántas formas tiene, porque veo que al usarlo como comodín para el verbo de sacar, uso el got. Uh-huh. Entonces, get y got. Uh-huh. Uh-huh. Me gustaría tratar de entender cuándo utilizar el got o sí. Got. No sé cómo sí, te sí, pregunto. Sí. Sí. Y ahí disculpe que no mencioné eso. El get es cuando estamos hablando de el presente simple. Por ejemplo, si usted me dice, teacher, yo le explico algo y usted me dice, teacher, I get it, lo entiendo. Ahí dice, lo entiendo, I get it. Pero si usted me quiere decir, lo entendí, entonces el get lo pone en pasado y dice, I got it. Ese me confundió un poco porque como mencionaba que era un comodín, pensé que el comodín no se veía afectado por el tiempo verbal. No sí. Únicamente como un verbo. Sí, es afectado. Lo que no hacemos es lo traducimos como verbo, porque los verbos solo tienen un significado, no muchos significados. Eso, sí, ahora lo entiendo. Ok, excelente. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Imer Alberto. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús.
Gracias, Jonathan. Thank you. Jonathan Salvador. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto. Okay. Y María Jesús Martínez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martínez. Okay. Melissa Esther Orellana Rivas. Present, teacher. Thank you. Sandra Janet Benitez. Present. Thank you. Xenia Judith Peña Díaz. Present. Thank you. Y Wilfredo Antonio Luna. Here, teacher. Okay. ¿Alguien que no haya mencionado? Anybody that I didn't call? Edwin Rodríguez. Teacher, yo me levanté, no sé si me mencionó y no escuché. Y cuando vine ya estaban diciendo los demás. Sí, te mencioné. Sí. Okay. También sorry. That's okay, Eric Armando. Thank you for letting me know. También mencioné Eric Armando. No me contestó. Y Jorge Alberto Orellana. Yo sé que ahí estaba Jorge, ¿verdad? Jorge. Se nos fue. Se acabó. Jorge. Pan, 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 pan. Sí, no, Jorge no está ahí. Durmió, Jorge. Sí, se durmió quizás. Estoy teacher. Ok, Jorge, ahí está. Jorge, sí, ok. Ok. All right. Ok, entonces, cambio de estado, ¿verdad? Ese es cuando cambia de un estado a otro estado. Por ejemplo, si está caliente y se está poniendo frío, ¿cómo decimos? It's getting cold. Getting cold. Yes, getting cold. Yes, ajá. Entonces, para cualquier cosa que quieren indicar ustedes el cambio de estado, usan el get, yes, para indicar ese cambio de estado. También y lo usamos como tener una oportunidad, tener una oportunidad. Cuando nosotros, I get to go into, si ponemos I get to go on three different trips this year. Okay, por ejemplo, I get to go on three different trips this year. Entonces, I get to go. Eso lo estamos usando nosotros como una oportunidad. Es una oportunidad que hemos tenido de ir a tres viajes este año. ¿Sí? I got to go. O I get to go on three different trips this year. Tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de ir a tres viajes diferentes este año. Solo podemos usar de ese punto de vista también, de obtener una oportunidad. Ok, ahí nos vamos a quedar, vamos a tomar break y regresamos a las 9:10 para que puedan tomar su cafecito, ok? All right, I see you in 10 minutes. Enjoy your coffee break.
Hello. Hello, teacher. How was your day? All right. It was enough time for you or not? Yes, it was enough. Enough, huh? Enough time. Okay. But right. I already have my dinner, teacher. Okay, you already had your dinner. Okay, now that makes sense. But did you drink a cup of coffee or something like that? Yes, a cup of coffee. Okay. Yes, I got an orange. Yeah. An orange juice. An orange. Yeah. An orange. Yes. Okay. Okay. Very good. The other use of get is like tener, to obtain. Yeah. When we obtain something, tener un efecto. Cuando tener un efecto strong o fuerte. Yeah. And something gets you is because my God, you know, I was watching the news and there was a baby who had cancer. So that news very got me. Yeah. Eso quiere decir que tuvo un efecto fuerte en mí. Yeah. Que me impactó. Me impactó, es got me impactó, yes, tuvo un efecto fuerte en la forma como yo me sentí. Por ejemplo, si es una movie, that movie really got me. That movie really got to me. ¿Cómo pone got to me? Sí, entonces esa película realmente me impactó. Yeah. That movie really got me. Es lo que llamamos me llegó. Me llegó, yes. Ajá, ajá. Me llegó, yes, eso es. Ajá. Por ejemplo, todos hemos tenido hermanos que my little brother. My little brother. My little brother really gets to me. Little brother really, really gets to me. Yeah. My little brother, little brother. My little brother really got to gets me. Yeah. No quiere decir mi hermano pequeño me alcanzó, sino que gets me es que me tiene un efecto fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, me enganchó, really gets me, o me engancha, yes, o me pone de punta, me pone de nervios, yeah. Eso es lo que dice esa oración. My little brother really gets to me. Yeah. My little brother really gets to me. Y hay otra forma también que la usamos, que es como, let's see. La otra forma que la usamos es como empezar o hacer algo. Empezar o hacer algo. Hacer algo. En el caso de nosotros que estamos trabajando, entonces decimos let's get to work. Yeah. En el caso de nosotros que estamos haciendo algo, decimos okay, let's get to work, guys. Guys. Entonces, eso sería empecemos a trabajar, ¿ya? Let's get to work, guys. En este caso lo estamos usando como a empezar algo. Yeah. Let's get to work. Y la última que podemos hacer es que también se usa mucho es como persuadir algo. Persuadir. Como persuadir algo. Yeah. O convencer.
Convencer. Convencerla o convencerlo. Por ejemplo, los abogados ahorita, ¿ya? Están tratando de convencer a las personas que firmen algún papel, ¿verdad? Para los reos. Entonces dice, can you get, ¿sí? Así, can you get her, en este caso si es mujer, o him, to sign. To sign. Can you get to her to sign the paper? Can you get her to sign the paper? Yeah. Entonces, eso, can you get her, la puedes persuadir o la puedes convencer. En este caso diríamos así, ¿verdad? Can you get her to sign the papers before, podemos agregar esto, before she leaves? Before she leaves? Can you get her to sign the paper before she leaves? Yeah, entonces eso es como persuadir a alguien. Can you, por ejemplo, si alguien se enoja con la novia o el novio, ¿verdad? Y le dice al amigo, hey, puedes convencerla que hable conmigo. ¿Cómo dijera eso, Wilfredo? Convencerla que hable conmigo. Sí. Can you get her to talk with me? To talk to me, yes. To talk to me. Can you get her to talk to me, please? Yes. Yeah. Sería bonito, ¿verdad? Hey, can you get her to talk to me? Y en el caso de Manfredi, cuando quiera invitar a alguien o llevar a alguien a comer, ¿cómo le dijera? ¿Puedo convencerte de ir a comer? ¿De cómo dijera, Manfredi? Can you get? No. 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 ¿Puedo convencerte de ir a comer? I don't have idea, teacher. Can I get you? Can I get you? Yeah, can I get you? Yeah. To go to go out for dinner. Can I get you to go out for dinner? Yes. Yes. Xenia, dígale, ¿no puedes convencerme de ir contigo? ¿Cómo diría? I don't know. No puedes convencerme de ir contigo. I cannot. No puedes convencerme de ir contigo. Usted está. Yes. Yes. You cannot get. Yes. You can not get me going with you. Yeah, you cannot go get me going with you. Yes. No me puedes convencer de ir contigo, ¿ya? Yeah. Se ve bien confusa, ¿verdad? Así la oración. You can't get me going with you, ¿ya? Yeah. Ok, entonces esas son una de las muchas formas que podemos usar el get. Pero ya con estas, pienso que he cubierto todos los ángulos que ustedes pueden encontrarse, todas las situaciones que pueden encontrarse en la vida de inglés, yes, para poder interpretar. El libro, el único que quiere que nosotros entendamos es llegar o alcanzar, yeah, eso es lo que el libro pedía, ¿verdad? Yo me fui más allá para dejarlos a ustedes. Nos dio más de 25, teacher. Sí, más de 25, sí. Entonces, para que ustedes puedan tener herramientas y no se queden como a medias entendiendo un texto, ¿ok?
We appreciate it, teacher. Thanks okay. for your support. Well, not a problem. Okay, so let's continue with the book. Just a second. Okay, just a second. Mira, 24.
Que no responde, güey. Encerrar. Sí, también el proceso. Me responde para que no quede. Hello. 1:30, ¿no? Sí. Hello. The Zoom.